El mundo del periodismo es el que más rápido se adapta a muchos cambios, ¿no? El periodismo ahora es otra historia, pero antes tenías que buscar una cabina de teléfonos para llamar y poder enviar ahí tu información o tus informaciones para poder contactar con la redacción. Todo esto ha cambiado mucho en los últimos 30 años, ¿no? 40 años. Y ahora estamos en un cambio que nos ha pillado en un momento tecnológico muy especial, ¿no? La importancia de nuestro trabajo y nuestra labor en el mundo de las redes sociales, y más ahora por la cantidad de fake news, bulos, llamadle como queráis, que se producen, y cómo nosotros estamos obligados a dar veracidad a lo que es verdad, a no creernos cualquier cosa que ponen hoy en día en las redes, y cómo eso también reafirma ese trabajo del periodista, ¿no? Porque te garantiza que no, es que esto lo está diciendo el periodista que sea, y por tanto eso está seguro, corroborado, y hay que creérselo porque eso va a ser verdad. Esa persona tiene fuentes, tiene conocimientos, tiene dónde acudir para saber si esa noticia es cierta o es falsa, ¿no? Y yo tuve la suerte de ser de una escuela muy especial, que es la Escuela del Plus, que nos permitió, en un momento en donde el periodismo estaba marcado en unas líneas, bueno, pues apostar por otro camino. No digo si que mejor o peor, pero sí que era otro camino, y era un camino mucho más experimental, a nivel fútbol, a nivel baloncesto, a nivel rallies, a nivel fútbol americano, NBA, pudimos expresar otro tipo de alegrías con deportes que no eran tan populares en España, ni tampoco eran, no era normal verlos en televisión, ¿no? Y eso fue fantástico, y ha sido fantástico. Yo creo que ha ayudado y ha sumado en el periodismo, ¿no? Mucha gente se fijó en esas cosas nuevas y fue capaz incluso de mejorarla, ¿no?, a otros niveles. Yo creo que si hay algo bueno en este país, y lo defiendo por el conocimiento que tengo de haber trabajado en muchos mercados distintos, es que hay muy buenos periodistas y hay gente con muchísimo talento, y que hay gente que es capaz de sacar hacia adelante historias con medios que no te los crees, ¿no? Yo estoy seguro que, y lo digo de verdad porque aparte con Alfredo le he vacilado algunas veces con eso, nosotros tuviésemos en España los medios que tienen en Estados Unidos para muchas de las historias que hacen, y sería alucinante. El problema es que nos dan una pila, un cable y algo que se parece a una pantalla y te dicen, y ahora cuéntanos lo que está pasando. Mira cómo estamos y somos capaces de contarlo. No, es verdad. Y somos capaces de contarlo. Y es así, ¿no?